El pan que da la vida. Evangelio de hoy. Misioneros Redentoristas. Del libro de Isaías. En el capítulo 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto prepárenle un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. De la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos del 8 al 14. No olviden una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán incendiados, y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, que santa y piadosa debe ser su conducta mientras esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto.
predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Este es un mensaje de Dios para ti. Hoy, yo Dios, estaré manejando todos tus problemas. Por favor, recuerda que no necesito tu ayuda. Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes darle solución. Te pido amablemente que la coloques en la bandeja A, Q, S, D, P, H, que significa algo que solo Dios puede hacer. Me encargaré del asunto en mi tiempo, no en el tuyo. Una vez que hayas depositado tu problema en dicha bandeja, no te aferres más a él o pretendas retirarlo de allí. El aferrarte o retirar tu problema solo hará que se retrase la solución del mismo. Si fuera una situación que tú consideres que puedes manejar por ti mismo, te pido, no obstante que, por favor lo consultes conmigo en oración, para que puedas asegurarte de que tomarás la decisión adecuada. Debido a que yo no duermo nunca, ni me adormezco jamás, no hay razón por la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada a causa de tus preocupaciones. Descansa en mí. Si deseas contactarme, estoy a la distancia de una oración. Además, considera lo siguiente: sé feliz con lo que tienes. Si encuentras difícil el dormir por las noches, recuerda las familias desamparadas que no tienen un lecho donde dormir. Si te encuentras atorado en el tráfico, no desesperes. Hay gente en este mundo para quienes tan solo manejar es un privilegio. Quedo de ti, tu amigo de siempre. Dios. Estamos en el camino de Adviento. Este es el segundo domingo de este camino que nos prepara como iglesia, como familias, para la acogida del Señor en nuestra vida y en nuestro ambiente. Y en este segundo domingo de Adviento, el Señor nos invita a abrir el oído, a escuchar su voz. Su voz está dirigida a cada uno de nosotros. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Estamos en el segundo domingo de Adviento. Hemos escuchado el capítulo primero de San Marcos. Una voz grita en el desierto. Una voz, y es la voz de un profeta,
de un hombre austero, de un hombre exigente consigo mismo, de un hombre misionero, escogido por Dios desde el vientre materno para ser el precursor, para preparar el camino de la salvación. Es el profeta grande, el más grande nacido de mujer, Juan el Bautista, que está anunciando no solamente en su tiempo allá en Galilea, sino en nuestro tiempo, que abramos nuestro corazón, que nos preparemos. Nos llama a la conversión. Juan Bautista es muy actual, sigue gritando Juan en las ciudades, sigue gritando Juan en los campos, sigue gritando Juan en nuestras conciencias, que preparemos el camino, porque el Señor, el que viene a salvarnos, el que nos perdona los pecados, el que viene con la fuerza del Espíritu Santo, es el Emmanuel y está cerca de nosotros. Gracias, Juan, por esa voz que nos abre el corazón y la conciencia. En el tiempo de Adviento, la figura de Juan está muy cerca de nosotros como precursor. Y esta semana tendremos la celebración de Nuestra Señora, la Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre. Qué bueno que en toda América Latina, que en todos nuestros pueblos, la veamos a ella como un signo de reconciliación, como un signo de unidad entre los diversos, para que la Navidad sea también un tiempo de encontrarnos, de no mirar tanto las diferencias, sino mirar aquello que en lo profundo, como hermanos, como hijos del mismo Padre, nos une. Que la Virgen de Guadalupe nos ayude en ese camino reconciliador. Y les recuerdo que el próximo sábado 16 iniciaremos la novena en su parroquia, en su familia, en su sector, junto al pesebre. ¡Qué bello tiempo! Es como un retiro espiritual de 9 días que usted y su familia lo van a vivir en profundidad. Que el Señor nos bendiga en este tiempo de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.